¡Wow! Este truco con vaselina en el cabello realmente funciona. Mi tía me lo recomendó y cuando empecé a utilizarlo, mi pelo quedó completo. Mantener nuestro cabello en buen estado es una tarea hoy en día muy difícil. Con el hecho de salir a las calles, nos exponemos a decenas de situaciones que empeoran nuestra salud capilar. Es por eso que aquí te mostraremos un remedio que recupera todos los nutrientes de tu pelo. Pero atención, debes aplicarlo durante la noche porque es en esta hora que es efectivo. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte. Dale clic a recibir todas las notificaciones y así serás un miembro activo de esta comunidad. El pelo maltratado es uno de los casos que más acomplejan a las mujeres. Y es que a quién no les gusta tener un pelo de sueños. Anda y cuéntanos en los comentarios de dónde nos escribes y si tienes el pelo liso, lacio o crespo. Recuerda que tu interacción será premiada. Si tu cabello se daña fácilmente, le cuesta crecer o carece de brillo, necesitas una solución para combatir estos típicos problemas y mantener tu melena saludable y bella. Tranquila, quédate hasta el final de este video y te mostraremos cómo eliminar estos problemas. Aprende cómo usar la vaselina para el cabello y conseguirás motivar e incrementar tanto la salud como el crecimiento de tu melena. Ahórrate dinero y utiliza este producto para cuidar tu cabello a diario. Este producto es la vaselina. Sí, esa misma vaselina. Muchos no la usan y si la usan lo hacen incorrectamente y por eso nunca han obtenido resultados. La vaselina es una mezcla derivada del petróleo y que es utilizada tanto en productos estéticos como en algunos fármacos. Pero la que se utiliza en cremas, ungüentos y lubricantes es la más refinada. Es decir, este tipo de vaselina pasa por un proceso de depuración para tener un producto limpio y mejorado que pueda ser utilizado en la belleza. Quizás te preguntarás, ¿tan solo con vaselina? Y sí, esto pasa porque esta de por sí sola aporta grandes beneficios a la salud, como son: si aplicas este remedio, puedes reducir las puntas abiertas. El cabello está en constante crecimiento y las puntas están más tiempo expuestas a los químicos que aplicamos, tanto en cremas como en champú. Una vez que las puntas de nuestro cabello se abren, aparece la terrible orzuela. Sí, no hay ninguna forma de volver a cerrar la puerta, pero como te mencionamos, la vaselina nos ayudará a frenar su progresión. Elimina la caspa por resequedad. Existen dos factores por los que pueden aparecer la caspa, ya sea por infección o porque hay resequedad en el cuero cabelludo. Para olvidarte de este problema, solo tienes que tomar lo que agarren tus dos dedos de la vaselina y aplicarlo sobre tu cuero cabelludo. Luego, masajear en movimientos circulares antes de colocar el champú. Al hacerlo, fungirá como emoliente que atraerá el agua para que tu cuero cabelludo se mantenga más hidratado y no padezcas de los famosos copos de nieve sobre tus hombros. Si usas vaselina, también puedes decir adiós a las manchas del pelo. Esto no es un beneficio para tu cabello, pero sí es un excelente tip de belleza. Si vas a teñir tu cabello en casa, pero no quieres que te queden esas manchas de tintas en el rostro, cubre la frente y las líneas donde crece el cabello con una capa sustanciosa de vaselina. Esto va a prevenir que tu piel absorba el tinte y evite esas manchas difíciles de remover. Ya que sabes algunos de los beneficios que puedes obtener con la vaselina, ahora te mostraremos cómo utilizarla. Primero debes saber que se debe utilizar poca cantidad. En ocasiones, pensamos que usando una gran cantidad solucionaremos antes los problemas, pero no. Hasta incluso pueden llegar a ser peor si los excedemos. De ahí que cuando hablamos de la vaselina para el pelo, siempre es mejor ser prudentes. Con una pequeña cantidad tendremos más que suficiente. Luego comienza a dar pequeños masajes. Los masajes son la mejor forma de aplicar remedios a nuestro pelo, ya que hacen que penetren mejor. Si quieres mejorar y prevenir las puntas abiertas o atacar el problema de la caspa, en ambos casos tendremos que ir haciendo un ligero masaje.
Pero es cierto que si nos dedicamos al cuero cabelludo, entonces debemos tener paciencia. Para un mayor efecto debemos tener paciencia y masajear bien toda la zona, ya que el resultado está más en dicho masaje que en la cantidad de producto. Úsala con el cabello húmedo. Si lo que queremos es reducir la caspa, entonces recuerda que la vaselina se debe usar con el cabello húmedo, de manera que así sea siempre más manejable y que el efecto sea todavía mayor. Deja reposar durante toda la noche. Sí, una vez que el pelo se seque, podremos ir a dormir con esta puesta. De esta manera, durante toda la noche, el pelo se nutrirá de esta vaselina, eliminando los problemas antes mencionados. Y luego en la mañana lava tu pelo como de costumbre y verás que al instante sentirás el cambio. Realiza estos procesos una vez a la semana durante un mes y verás cómo tu pelo será el que siempre quisiste. ¿Qué te pareció este video? Si llegaste hasta aquí, déjanos tu nombre en los comentarios y así te regalaremos un corazón. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días.